viniste aquí para matarme. Su nombre es Lisbeth Salander. Tiene 27 años. En este número de Millennium desvelamos cómo funcionarios del Estado sueco han conspirado contra Lisbeth Salander para proteger a un asesino patológicamente enfermo. Tienes que ser fuerte. Alexander Salachenko era un agente del servicio secreto soviético. En Suecia se ha dedicado a actividades criminales muy graves. Tráfico de armas, narcotráfico, trata de blancas, malos tratos. Alexander Salachenko es el padre de Lisbeth Salander. Este número de Millennium está dedicado a limpiar su nombre. Hola. ¿Ya puedes abrir los ojos? Me llamo Anders Jonasson. Soy tu médico. Estás en el hospital Sahlgrenska de Göteborg. ¿Puedes contar hasta 10? 1, 2, 3. Muy bien. Al final, mi artículo ocupará entre 40 y 50 páginas. Y luego voy a necesitar parte del informe de Björk para el especial, para que sea más impactante. Y para ilustrar el número, ¿qué tenemos? No demasiado. Puedo encontrar fotos de Gunnar Björk y de Teleborian y con suerte de Salachenko. Y añadir unas fotos del psiquiátrico San Stefan no estaría mal. Sí, de Lisbeth. Eso serían unas 70 páginas. Y puede que más, será impresionante. ¿Es posible que aparezcan más nombres? Eso podría... No. Debemos concentrarnos en lo que tenemos. Aunque la publicación podría sacar algunos más a la luz. Ya se sabe, una cosa lleva a la otra y... Por Dios.
Adiós. A trabajar. Este es un boletín especial de la redacción de noticias con motivo del asesinato de una policía en Goseberga esta mañana. Se ha realizado un gran despliegue policial y el asesino ha sido identificado. Se trata de un ciudadano alemán de 35 años, Ronald Niedermann. Está armado y la policía le considera muy peligroso. Buenas tardes, busco a Frederick Clinton. ¿Puede decirme su nombre? Ever Gulber. Trabajamos juntos mucho tiempo. Papá está descansando, pero puede pasar. Sarachenko hace lo que le conviene, como siempre. No piensa en las consecuencias. Así es, yo opino lo mismo. Pero en este momento no podemos permitirnos que empiece a hablar. Hay que silenciarlo a toda costa. Estamos de acuerdo, como casi siempre. Pero en mi estado... Frederick, te necesitamos por última vez. No puedo. Tengo que pasar más de 5 horas cada 2 días enchufado a un aparato de diálisis. No tardaré en morir. No creo que consiga un riñón a tiempo. Así es la vida. Gracias, hija. Recién hechas. No sabía que tenías una hija. Ya. No sabemos gran cosa de la vida del otro. A pesar de que estuvimos trabajando juntos más de 35 años. ¿Qué ocurre con Lisbeth Salander? ¿Qué cargos hay en su contra? ¿Qué hacemos con ella? Hola, Lisbeth. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Anders Johnson. Estás cansada. Tenías una herida de bala en la cabeza, pero todo ha ido bien y la hemos extraído. Aparentemente no ha dañado ninguna parte vital. También te dispararon en el hombro derecho y en la cadera izquierda. Pero te recuperarás bien. Daños cerebrales. Bueno, en el cerebro es más complicado. A veces tardan en descubrirse, pero no te preocupes. Unos policías querían hablar contigo. Les he dicho que no a causa de tu estado. Supongo que volverán, pero de momento descansa. ¿Sarachenko está vivo? Hemos cosido sus heridas y está maltrecho. Pero fuera de peligro. Mierda. Vaya, me preguntaba, ¿cuánto tardarías en aparecer? Llevamos días discutiendo cómo poder ayudarte. Pero para elaborar una estrategia, necesitamos oír tu versión. ¿Y en qué consiste esa estrategia? Dímelo. Eso es algo que debemos decidir juntos. Pero me temo que será difícil eludir unos años de prisión. Vaya, vaya. Qué alegría. Te proporcionaremos un abogado y lo que necesites. Pero debes colaborar y darnos ciertas garantías. Niedermann. Niedermann es el culpable. Él disparó a Lisbeth. También hay graves acusaciones contra ti que nos complican las cosas. Ah, ese es vuestro problema. Vuestro problema. Si no lo solucionáis, me pondré en contacto con los medios. Tengo nombres, fechas, envíos, todo. Ah, os puedo hundir en la mierda.
queréis saber? Que soy un superviviente. Salachenko, ¿no entiendes qué hacer? Eres tú quien no lo entiende. Esta conversación ha acabado. Y otra cosa. Lisbeth. ¿Qué pasa con ella? Debe desaparecer. Está claro. Ha llegado mi hermana. Te llamo. Adiós. ¿No había nadie en casa? No. Oye, Mike. ¿Qué? Ella intentó matar a su padre con un hacha. Es intento de asesinato. O defensa propia. Pero está detenida por el intento de asesinato de Salachenko. ¿Mm? Pues necesita un abogado criminalista. Te necesita a ti. Lisbeth y antes su madre fueron objeto de abusos por parte de Salachenko y de las autoridades estatales. Y ocurrió antes que lo que ha pasado ahora. Aquí tengo los documentos que lo demuestran. Es una copia del informe que pidió el servicio secreto a Gunnar Björk. Aquí hay pruebas de cómo encerraron ilegalmente a una niña de 12 años en un psiquiátrico y de por qué la declararon incapacitada. ¿Esto es confidencial? Puedes decir que te lo pasó un periodista que no quiere revelar sus fuentes. Sí, ya. Estás dispuesto a lo que sea por Lisbeth Salander, ¿verdad? Ilustre primer ministro, le advierto de la amenaza de asesinato. Al rey de Suecia, al arzobispo de Suecia, al primer ministro. Acusarte de intento de asesinato de tu padre. Y Mike cree que pretenden ingresarte en el psiquiátrico, así que necesitas un abogado. Pero puedes elegir a otro. A no ser que prefieras que te asignen uno de oficio. ¿Eso significa que quieres que me vaya? Tú eliges. ¿Tienes un cigarrillo? Oiga, ¿no tendrán un parche de nicotina? Sí, claro. Un momento. Bien, gracias. Hola, estoy en la número 3. Van a tardar mucho en traer la medicación. Estoy esperando. Normalmente
Este informe me lo ha dado Mike. Creo que sabes de qué va. Vamos a tener una larga charla por delante. Y quiero que seas sincera conmigo. Mike me ha contado casi todo, pero ha dicho que hay algunos detalles que debes decidir tú si quieres contarlos. Supongo que sabes de qué se trata. Algo acerca de ordenadores y una grabación en un DVD. No me lo puedo creer. Después de lo que hemos hecho por ti durante años, te atreves a amenazarnos. ¡Qué decepción! Soy un superviviente. Hago lo que debo hacer para poder sobrevivir. No lo haces porque eres una mala persona totalmente corrupta. No tienes moral. He venido para transmitirte nuestro mensaje. No vamos a ayudarte esta vez. Se acabó. Seguís sin entenderlo. No tenéis elección. La vida me ha enseñado que siempre hay una salida. Idiotas. ¡Idiotas! ¡Voy a destruiros! No vas a hacer nada de nada. No, quieta, quieta. No te muevas. Espera, voy a ver qué pasa. ¡Fuera de aquí! ¡Todos fuera! ¡Se ha vuelto loco! ¡Tiene una pistola! ¡Levántate! Ya te ayudo. Vamos, vamos. Así, apóyate en mí. Agárrate. Se dirigió a la habitación e intentó abrir la puerta, pero no pudo. Fue una pesadilla ver a ese anciano con una pistola en la mano. Y luego he oído cómo se pegaba el tiro. Annika, ¿estás segura de que intentaba entrar en la habitación de Lisbeth? Estoy segura. Ha sido horrible. Nunca había pasado tanto miedo. ¿Quieres que vaya allí? Si quieres, puedo coger el tren. No, tranquilo. Voy a dormir en casa de mi amiga Vera. ¿La recuerdas? Vera Ackerlund, mi compañera de estudios. Vive en Ackerlund. Hay una rueda de prensa en la comisaría. Annika, tengo que colgar. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Luego te llamo. Sí. Adiós. Adiós. Oh. No entiendo por qué la policía no ha puesto más vigilancia. Es incomprensible. No sé cómo pueden pasar estas cosas, por lo menos aquí dentro. No. ¿Cómo es posible que entrar armado en un hospital y matar a un paciente? Es absolutamente increíble. Tienes que averiguarlo. Pero, ¿qué diablos? ¿Sabéis lo que ha pasado? Savchenko ha muerto. Por lo visto, Ever Bulber le ha pegado un tiro. Jonas, luego te llamo. Aquello es ahora un auténtico caos. No hemos podido confirmar nada. Yo puedo confirmarlo. Fue Ever quien le mató, tal y como planeamos.
¿Queréis que prepare un poco de café? No, ahora no, ahora no. ¿Qué coño estás diciendo? ¿De qué planes hablas? A Goldberg solo le quedaban unos meses de vida. Tenía cáncer de hígado. Decidió hacer un último servicio. Nos dejó con honor. ¿Así que sabías que iba a matar a Salachenko? Por supuesto. Su misión era silenciar a Salachenko y a Salander también. Ese era el plan. ¿Acaso estás tan perturbado como Goldberg? Mucho cuidado, Halberg. Era lo correcto. Hicimos lo que era necesario. ¿Necesario? ¡Y un cuerno! Mira, ni Goldberg ni tú teníais autoridad para tomar una decisión de esa magnitud, ¿entendido? Pase lo que pase, no pueden relacionarnos con la muerte de Salachenko, ni con Ever Goldberg. Nuestra obligación es tomar aquellas decisiones que nadie más se atreve a tomar. Y menos los políticos. Es así de sencillo. Y hay algo más. Vuelvo al servicio activo. Me encargaré de dirigir todas las operaciones hasta que pase esta crisis. El hombre que mató a tiros a un paciente y que acto seguido se quitó la vida ha sido identificado como un jubilado de 78 años. Había trabajado como auditor de cuentas y era especialista en derecho fiscal. ¿Y su nombre? Todavía no podemos revelar esa información. ¿Sabe si tenía alguna conexión con Lisbeth Salander? No hay ninguna conexión con Salander. Esa hipótesis queda descartada. Aparentemente, ese hombre actuó por su cuenta y riesgo siguiendo sus evidentes delirios paranoides de la realidad. Además, escribió un montón de cartas a varios políticos y a los medios de comunicación desvariando sobre cómo merecía morir Alexander Salachenko. Los servicios de seguridad están analizando los hechos, pero todo parece indicar que se trata de un enfermo mental. Y así concluyó la rueda de prensa de la policía de esta tarde. En próximos boletines les informaremos de los acontecimientos ocurridos en el hospital Salgrenska de Gotha. ¡No, no, no, no! ¿Hora de comer? Eso parece. Hay hamburguesas. Suena bien. Ya está. Gracias. ¿Lisbeth? ¿Lisbeth? ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Tienes que comer. Sugiero algo. ¿Eh? Esta noche no voy a casa. Me quedo en un hotel. ¿Quieres quedarte conmigo? Mira, estoy agotado. Anoche tuve que dormir en la oficina. Entonces solo descansaremos. Es la cuarta vez que veo ese coche ahí. ¿Estás seguro? Sí. Thank you.
¿Cómo pensáis solucionarlo? No podíamos preverlo todo. Y han intensificado la vigilancia en el hospital. ¿Y acaso te sorprende, Clinton? Esto nos va a salpicar. ¿Cómo coño evitamos un juicio ahora? No podemos. La puerta cerrada. Y presentaré un informe psiquiátrico para que la encierren para siempre. Deberían condenarla por el intento de asesinato de Salachenko y aconsejar su reclusión en una institución psiquiátrica. ¿Y por qué no aquí, en San Estefan? Sí. Y sería por su bien, por supuesto. ¿Qué fiscal instruye el caso? Ekström. No es muy listo, pero es ambicioso. Podemos manejarlo. ¿Y el informe de Bjork? ¿Las copias? Haremos que desaparezcan. Oh, sí, supongo que seréis capaces de hacer eso bien. Te preocupas demasiado. ¿Y ese tonto gigante rubio que trabajaba para Salachenko? ¿Qué se sabe de él? Ronald Niederman. Ha huido, pero acabarán atrapándolo. Él es el hermanastro de Lisbeth Salander. Salachenko tuvo una aventura con una mujer en Hamburgo. Joder, esto parece una auténtica tragedia griega. Salachenko intenta matar a su propia hija con la colaboración de su hijo, pero ella resurge de la tumba para meterle un hachazo en el cráneo. Vaya, un interesante punto de vista. Ya te llamaré. Estaremos en contacto. Adiós. ¡Ay, quieto! Por favor, devuélveme el bolso. ¡Que me lo devuelvas! ¡Mierda! Y apareció un tío en moto y me dio el tirón. ¿Qué? ¿Y tú cómo estás? Ah, no lo sé. ¿Estás bien? Sí, tranquilo, estoy bien. Pero en el bolso llevaba el informe de Bjork. No importa. Tengo otro en casa. Te haré una copia. Annika, luego te llamo. Bien. Milton Security, Arbansky. Hola, soy Mikkel Blomqvist. Necesito tu ayuda. ¿Cuál es el problema? Un hijo de puta ha forzado la puerta de mi casa. Sí, eso tiene solución. ¿Puedo llamarte cuando llegue a la oficina? Por supuesto. Llámame al móvil. Bien, adiós. El juicio contra Salander no es muy complicado. Bien. Aunque la parte contraria, Alexander Salachenko, esté muerto. Sin embargo, si se supiera toda la verdad sobre el caso Salachenko, el juicio podría complicarse. Hablamos de vidas humanas, de los contactos con una potencia extranjera y de archivos de los servicios de seguridad del Estado. Sí, yo leí el informe para ponerme al corriente.
aunque para este caso no tenga demasiada relevancia y el fiscal general lo haya retirado. Exacto. Sin embargo, una parte del informe puede sernos útil. Allí consta que Lisbeth Salander ya había intentado matar a su padre. Veré si puede tener acceso a esa parte. Ah, está bien. Podría ser útil. Bien, conseguiré que se la den. ¿Quién es su superior? Solo puedo decirle que mis instrucciones proceden de lo más alto. Eso implica que no puede hablar con nadie más de esto. Puede contar con mi discreción. ¿Anders Jonasson? Sí. Me llamo Peter Teleborian. Soy el médico jefe del Hospital Psiquiátrico San Estefan de Uppsala. Necesito hablar en privado con usted. Es por una de sus pacientes, Lisbeth Salander. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos? Verá, ha sido mi paciente desde que tenía 12 años. Y estoy muy familiarizado con su enfermedad. ¿Y qué le pasa? Lisbeth padece un trastorno psíquico muy severo. Sufre constantes alucinaciones y muestra rasgos paranoides y esquizofrénicos. Como todos los sociópatas, es incapaz de mostrar empatía hacia los demás. Solo es un pequeño resumen. Mire, es una persona introvertida, es evidente, pero yo no diría que es una sociópata. Es extremadamente manipuladora. Procure no olvidarlo. Le muestra lo que usted quiere ver. Por eso supongo que comprenderá que me preocupe mucho su estado psíquico. Sí, claro, lo entiendo. Así que necesito verla para poder hacer una primera evaluación de su estado antes del juicio. Lo lamento, pero no puede ser. Lisbeth se encuentra bajo mi responsabilidad. Y no creo que esté lo suficientemente fuerte para ver a nadie más que a su abogada. Es absurdo. Tengo una orden judicial. Esperaba que pudiéramos saltarnos las formalidades. Somos colegas, pero ya que me obligan... Como médico debería usted saber que en este momento yo tengo la última palabra, a pesar de la autorización. Así que tenga un poco de paciencia y espere a que le dé la alta médica. Muy bien. La verdad es que esperaba un recibimiento más profesional. ¿Podemos descartar que el gobierno estuviera al corriente? Que no supieran que un espía ruso había pedido asilo en Suecia sería absurdo. Ya lo creo. Había un gobierno de derechas en el 76 cuando Salachenko desertó, ¿no? Hace más de 30 años y no ha trascendido nada. Los políticos no saben mantener un secreto. Alguien se hubiera ido de la lengua. Hoy en día todo el mundo escribe sus memorias. ¿Y qué pasa con la Sapo? ¿Se habría filtrado, tarde o temprano? Seguramente se trata de un grupo pequeño y clandestino que actúa solo. Con grandes recursos e influencias. Pero si no se ha sabido nada de sus actividades en 30 años, ¿por dónde empezamos a buscar? Solo tenemos a Ever Gulberg. Investiguémosle, a lo mejor nos lleva a alguna parte. Sé que es difícil, tenemos mucho trabajo. La revista tiene que salir al mismo tiempo que el juicio. ¿Cómo estoy? La verdad es que has mejorado bastante. Hablaré con el fisioterapeuta para que te eche una mano. Creo que puedes empezar con una rehabilitación suave. No necesito ayuda, ¿vale? No es verdad. No te toques la costra, por favor. Y deberías comer un poco más. La comida aquí es un asco. No me digas. ¿Podrías conseguir una pizza? Bueno... No creo que haya pizza en los menús de ningún hospital. Ya. Yeah. El doctor Peter Teleborian ha venido a verte.
Dijo que os conocíais. Pero ha tenido que irse con las manos vacías. Hasta luego. Traído esto. Vimos en el hospital la noche que ingresaron a Lisbeth Salander. Sí, me acuerdo de usted. Bien, quiero comentarle una cosa. No voy a darle ninguna información sobre Lisbeth Salander, así que olvídelo. No, espere, soy yo quien quiere darle información sobre Lisbeth. Información importante. Así que una conspiración. Perdóname, pero suena inverosímil. Sí, sí, entiendo que pueda parecerlo, pero te aseguro que todo es verdad. Y puedo documentarlo. Pienso publicar esta historia. Pero me preocupa la defensa de Lisbeth para el juicio. Y ahí es donde entras tú. Tengo que pedirte un favor. ¿De qué se trata? Lisbeth tiene ciertos secretos. Habilidades. Que podrían ser útiles para su defensa. Y para conseguir las pruebas, bueno, puede que le haga falta esto. El fiscal ha impuesto ciertas restricciones. Lo sé, por eso te lo pido a ti. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo reconocerte? Sí. Bien, veamos. ¿Te duele? No. ¿Y los dolores de cabeza? Mejor. Van desapareciendo. Muy bien. Ha vuelto a llamar la policía. Esta vez era un tal Hans Fasten. Es quien dirige la investigación. Parecía ansioso por interrogarte. ¿Puedes echar la cabeza hacia atrás? Solo un poco. Ah, sí. No demasiado. Ya está. Ah, me molesta que insistan tanto. No podré escudarme en tu estado mucho más tiempo. Casi estás recuperada. ¿Lo entiendes? Sí. Bien. Le he dicho que necesitas 2 semanas más de rehabilitación. Después te trasladarán en prisión preventiva a Estocolmo. Vale. Perdona, pero he visto ese tatuaje en la espalda y es bastante grande. ¿Por qué te lo hiciste? ¿Qué más te da? Mera curiosidad. Por motivos que no quiero comentar. Vale. Perdona. Vaya. Debió dolerte. Es enorme. Sí, me dolió bastante. Disculpa.
anonimato podrás contar tu versión de lo ocurrido. Tu autobiografía. Annika, tu abogada, no sabe que tienes acceso a tu servidor y es mejor que no lo sepa. ¿Puedo pasarle el DVD? Lo va a necesitar. Y necesitamos más detalles de Teleborian. Estoy viviendo en tu piso. Creo que el mío está siendo vigilado. La sospechosa de asesinato, Lisbeth Salander, será trasladada del hospital Salgrenska de Göteborg a la prisión de Kronoberg, en Estocolmo, en cuanto su estado lo permita. Según el portavoz de la policía, el juicio está fijado para principios de noviembre. Noticias de las 11 con Gunilla Hansen-Bering. Lada, ¿estás ahí? Pásale el DVD a Annika, pero no escribas nada de la violación. Lo haré yo, nada más. He contactado con Plaga por lo de Teleborian. Te llamará si encuentra algo. Tengo la conexión con el gobierno. Esto se está complicando demasiado. Adivinad quién hizo una visita al primer ministro el 5 de octubre de 1976. ¿Nadie? Eber Gulber, acompañado por alguien llamado Hans von Rottinger, y fue 3 semanas después de la deserción de Salachenko. ¿Cómo lo has conseguido? En el boletín oficial anotan todas las visitas a la presidencia y solo constaba una visita el 5 de octubre del 76. Bravo, Krister. Pero ahora hay que demostrarlo. No podemos afirmar que estuvieron allí por lo de Salachenko. ¿Había más anotaciones? No, por supuesto que no. Solo nombres y fechas. ¿Y ahora qué podemos hacer? Lo sé, podemos centrarnos en los intermediarios. Los secretarios de Estado, había 2 trabajando en aquella época. Y podrían saber algo. ¿Tienes nombres? Sí, uno está muerto. El otro es un embajador jubilado. Se llama Ben Janerit y vive en las afueras de Grisleham. Deberíamos hablar con él. Buena Bien, idea. Yo me ocupo. Conozco el material mejor que tú y puedo presionar más. No es por desconfianza. Vale, vale, no he dicho nada. ¿Dirección? Krister, buen trabajo. Sabe que fue Gulber quien mató a Salachenko, ¿verdad? Sale en los periódicos. Sí. Ya. ¿Y por qué no llamó a la policía? Esperaba que me llamaran ellos. Ah, qué conveniente para usted. Oiga, no sabía lo de la hija de Salachenko. Lo que le ha sucedido a esa chica es horrible. Y el primer ministro tampoco estaba al corriente. Se lo aseguro. No. Pues tendrá que convencerme a mí y a los lectores de Millennium. Le prohíbo terminantemente que utilice mi nombre. O que lo publique. Yo no tuve nada que ver con esas atrocidades. Yo desconocía a qué se dedicaban. Está bien.
Solo ha leído una parte del material que pensamos publicar. Tenemos muchísimo más. Todo debidamente documentado. No tengo ningún interés en exponerle, pero tiene usted una deuda con su pueblo. Le doy a elegir. Puede contar lo que sabe o esconderse tras su inmunidad. A eso yo lo llamo chantaje. Llámelo como quiera. Si cuenta lo que sabe, le prometo que su nombre no saldrá publicado. El primer ministro se reunió con Ever Gulberg y Hans von Rottinger. ¿También estaba usted allí? Sí. Y había otro hombre, un tal Clinton, como el presidente americano. ¿Clinton? Sí. ¿Con qué frecuencia se veían? Unas 10 veces, mientras yo era secretario de Estado. No me informaron de nada, solo de la participación de Salachenko y de que su información era muy valiosa. ¿Y quién asumió el contacto con el cambio de gobierno? No lo sé. ¿No traspasó el asunto a nadie? No. ¿No escribió ningún informe? No. Todo se llevaba en secreto. Ni siquiera me permitían tomar notas en las reuniones. En la práctica, eso significa que ningún gobierno posterior estaba informado de que había un desertor soviético en Suecia. Suena raro, pero puede que fuera así. Ah. Tenemos un problema. ¿Cuál? He revisado el disco duro y el correo de Teleborian, pero no hay nada. ¿Cómo que nada? Nada que se refiera a ti o al juicio. Lo único que me ha llamado la atención son 2 emails cortos de... Jonas en Hotmail. IPS-1 listo la semana que viene. Es del 20 de septiembre. Y el otro es igual de corto. IPS-2 terminado mañana. IPS... Informe psiquiátrico, ¿no? Podría ser. ¿Ningún archivo? No. Si ha enviado algo, no lo ha hecho desde el trabajo. Puede que tenga un portátil con banda ancha móvil. Y cuesta craquearlos. Pero no es imposible. Para nosotros no hay imposibles. Seguiré vigilando su correo. Me parece bien. Sí, pero... No me llames, manda un mensaje. Bien, adiós. Adiós. Mierda. Hola, Mikkel Blomqvist. Mónica Figuerola, pertenezco a la SEC, Defensa Constitucional. ¿Ah? He venido a invitarle a una charla tranquila. Es una invitación amistosa, no arriesga nada. ¿Puedo coger el correo? Claro. ¿Y unos calzoncillos limpios? Por supuesto. Ned Clint, Defensa Constitucional. Blomqvist. Siéntese. Imagino que sabe por qué queremos hablar con usted. Así que iré al grano. Tenemos constancia de la existencia de un grupo secreto, de una conspiración que opera a través de la administración del Estado. Anoche tuve una entrevista con el primer ministro y está muy preocupado. Quiere que investiguemos esto a fondo. ¿Y eso qué implica? Una investigación completa. El resultado será entregado al fiscal general, que será quien decida si hay juicio. Pero primero necesitamos tiempo para descubrir quién está involucrado en el asunto. Eso está muy bien. ¿Pero dónde entro yo? Queremos saber cuándo piensa publicarlo.
Si lo hace antes de que les descubramos, pondría en peligro la operación. ¿Y cuándo creen que puedo publicar? Verá, nosotros no podemos imponerle nada. Eso debe decidirlo usted. Pero le pido que colabore. Voy a ser sincero, estoy muy cabreado con el Estado, el gobierno y la SAPO, y con los hijos de puta que encerraron a una niña de 12 años sin ningún motivo en un psiquiátrico y que luego le arrebataron sus derechos. A mí también me escandaliza el caso de Lisbeth Salander, y todos los responsables serán castigados. Pero es necesario que identifiquemos a todos aquellos que están involucrados. En eso estoy de acuerdo. Pero quiero que Lisbeth Salander sea declarada inocente y se restituyan sus derechos. Debe comprender que ni nosotros ni el gobierno podemos hacer nada. Veamos, si ustedes me dan acceso a la investigación, contaré lo que voy a publicar y cuándo. Información por información. Eso se puede arreglar. Tenemos carta blanca para elegir a los colaboradores para la investigación. Podríamos contratar a Mikkel Blomqvist como asesor externo. Eber Gulberg. ¿Alguien más? Hans von Rottinger y Frederick Clinton. Uno muerto y el otro jubilado. Eran miembros activos del grupo durante los 70 y 80. ¿El grupo? Ajá. Podríamos buscar otro nombre, algo como la sección, ¿no? ¿La sección? Uh-huh. Ah, bien. ¿Cómo ha conseguido estos datos? Tengo mis fuentes. ¿Podremos seguir trabajando en este sitio? Claro, yo me encargo. Estaba atada a la cama con correas de cuero. Peter Teleborian me contemplaba de pie a mi lado. Olía aftershave. Odiaba su olor. Oía cómo cambiaba su respiración y veía su boca moverse cuando se inclinaba sobre mí. Pero ya no me enteraba de lo que decía. Su boca me repugnaba. Aquella noche cumplía 13 años. La policía está aquí. ¿Quieres algo que te ayude a dormir?
En varias ocasiones, Lisbeth intentó explicar a los servicios sociales que Salachenko maltrataba a su madre. Pero nadie tomó en serio a una niña de 10 años. Para salvar a su madre, Lisbeth intentó matar a su padre tirándole un cartón de leche lleno de gasolina a la cara y luego una cerilla encendida. Entonces las autoridades reaccionaron, pero no castigando a Alexander Salachenko, sino que se limitaron a internar a Lisbeth. Con 12 años fue encerrada en el hospital psiquiátrico San Estefan de Uppsala. Cuando salió de allí, fue declarada incapacitada y le asignaron un administrador legal. Soy yo. ¿Por qué me llamas? Teleborian ha quedado con Jonas a las 4 en la estación central. ¿Qué hora es? Las 3:30. ¡Mierda! Hola. Tengo que sacarte un poco de sangre. Voy al cuarto de baño. Teleborian. Estación central. A las 4. Hola, Christian. Estoy en la entrada. Oh, sí, ya te veo. Estoy justo debajo. Veo a Teleborian en el punto de encuentro. Acércate un poco. Yo me quedo aquí. Vale, voy. Ya tendrías que verle. Abrigo negro. Ah, ya le veo. Está esperando a alguien. Tranquilo, solo vigila. No te acerques demasiado. Oye, sé lo que hago. Viene alguien. Debe ser ese tal Jonas. Chaquetón gris, mediana edad, no me suena de nada. Espera, ya se va. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sígueles, sígueles. Cruzar el hall, hacia la salida a la calle. Sígueles. Mónica. Soy Mikkel. Teleborian se ha visto con un tipo que quizá trabaje para la sección. ¿Qué? ¿Ahora? Sí. Muy bien. ¿Dónde están? En Basagata, cerca de la estación. Bien, voy enseguida. Mikkel. Ya se van. Sigue a Teleborian. Nosotros seguiremos al otro. Sí, sí, de acuerdo. Soy Mónica. Necesito que busques información sobre esta matrícula. Entendido. Adivina quién entró en ese portal hace 4 horas. ¿Quién? Freddy Clinton. ¿Es el informe de Teleborian? Un borrador. Necesita una revisión, pero valdrá. ¿Cómo ha ido? Una pérdida de tiempo. Teleborian va de un encuentro con Jonas Sandberg de la sección a una reunión en la comisaría. ¿Pero con quién?
A ver qué tenemos. Bueno, Jonas Sandberg llegó a la SEC, la División de Contraespionaje, en 1998. Y en 2001 le trasladaron a una posición sin identificar en el extranjero. Según nuestros archivos, estaba en la Embajada de Madrid, pero allí nadie le conoce. Este es el edificio principal de la sección. Todos son pisos en propiedad. Hay 6 plantas y 23 pisos. He hecho averiguaciones sobre los vecinos y no hay nada raro. Excepto en el ático. Vaya. 11 habitaciones. Pertenece a una empresa llamada Bellona. Los propietarios viven en el extranjero. ¿Podríamos instalar una cámara? Claro, ¿tenemos permiso? Yo me encargo. ¿Y tú podrías buscar un gravidor para el té? Olvídalo, traeré uno de casa. Autobiografía. Hola. Hola. ¿Molesto? Puedo volver luego. Termino enseguida. Enviar. Solo quería que supieras que la policía viene mañana. Vale. Podría evitar el traslado un par de días más. Pero mis colegas sospecharían. No lo hagas. ¿Seguro? Sí. ¿No pareces preocupada? No. Es un regalo. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que has sido una de mis pacientes más divertidas. Por si te aburres en la celda. Es lo último en investigación del ADN. ¿Y el móvil? En la caja de bombones. Presentar un informe como experto y recomendará que seas internada en un psiquiátrico otra vez. Es lo mismo que exige el fiscal, por eso convendría que contratásemos a nuestro propio experto para que presente un informe fiable, ¿lo entiendes? Pero Lisbeth, es por tu propio bien. No pienso hablar con ningún loquero, ya te lo dije. Espero que sean de tu talla. Esta actitud solo te perjudica a ti misma. Lisbeth, escucha. La
La sospechosa Lisbeth Salander ha sido trasladada hoy bajo vigilancia policial desde el hospital Sahlgrenska de Göteborg a la prisión preventiva de Kronoberg, en Estocolmo. Según el fiscal Richard Ekström, el juicio está fijado para empezar el 6 de noviembre. Como ya hemos informado, Lisbeth Salander ha sido acusada del intento de asesinato de su padre, Alexander Salachenko, que fue brutalmente asesinado en el hospital de Sahlgrenska poco después. Según el portavoz de la policía, en el juicio habrá una mayor vigilancia policial a causa de las amenazas recibidas durante la investigación. Sonny, ¿cuándo te han soltado? Esta misma mañana. ¿Y a Mague? No, él se quedará un poco más. Me alegro de verte. La policía vino con una orden de registro cuando os cogieron. ¿Qué? No, tranquilo, no encontraron nada. Y luego apareció ese gigante mamón buscando un sitio donde esconderse. ¿Ese colega vuestro? No, ese cabrón no es mi colega. Le buscan por toda Suecia. Lo sé, por eso necesitaba esconderse. No importa, se lo mandé a Víctor. Pero Blomqvist no es tonto y Erika Berger tampoco. Puede que tengamos que emplearnos a fondo para pararles los pies, el botón verde. Tenemos poco tiempo, habrá que aumentar la presión. ¿A quién le toca hoy? Creo que a Malin, ¿no? Vale. ¿Cómo va todo? Hola, ¿te gusta el sushi? Nada de sushi, paso de pescado. Teriyaki de pollo para mí. ¿Te traigo algo de comer, Mike? No, no tengo tiempo. Está bien. Erika, ¿8 piezas? Duermes con la luz encendida. ¿Te da miedo la oscuridad, Erika? ¿Me dejas tu móvil? El mío se ha descargado. Malin, necesito que compruebes si aparecen sus nombres en alguna operación de los 80. Tiene que haber más gente implicada. Estoy a tope de calor. Es un anónimo, el mismo de la otra vez. Ah, y no te olvides de... ¿Ha recibido muchos? Solo uno, la semana pasada. ¿Por qué no dijiste nada? No lo tomé en serio. Bueno, voy a buscar la comida. Así que pollo, ¿no? ¿Qué? Teriyaki. Sí, una ración pequeña. Que quede entre nosotros. Ya hablaremos cuando vuelva. ¿Vale? Te lo cojo. Claro. No tardaré. ¿Querías sushi, verdad? No, no tengo mucha hambre. Olvídalo. Vienen a interrogarte. Bueno, por fin.
fin nos conocemos. Soy el fiscal Ekstrom. Vamos a considerar esta primera reunión como una presentación, no como un interrogatorio. Necesitamos poner un poco de orden en esta historia tan complicada. Imagino que no tienes nada que objetar. Las acusaciones contra ti son muy graves. Pero como fiscal debo tener en cuenta cualquier tipo de circunstancia atenuante. Es importante que seas consciente de eso. Es una pregunta sencilla, solo tienes que contestar sí o no. Cuando fuiste a Goseberga buscando a tu padre, ¿ya tenías planeado matarlo? Voy a tener que pedirle otra vez que le diga a Salander que conteste a mis preguntas. Y yo le repito una vez más que mi cliente puede decidir si quiere contestar o no. Le sugiero, señora abogada, que procure que su cliente recapacite. Lo digo por su propio bien. Vaya. Admito que me ha sorprendido que sea tan pequeña. Parece casi una niña. El juicio es el miércoles día 13 y la revista tiene que estar terminada para entonces. Pero... Y hay que mandar la imprenta una semana antes, como mucho. Pues no sé cómo vamos a hacerlo. ¿Repartiéndonos el trabajo? A ver, tú y Malin, os ocuparéis de Teleborian y de la historia del psiquiátrico. Quiero unas 30 páginas, ¿os parece bien? Sí, claro. Bien. Bueno... debemos comentaros algo. He recibido 2 anónimos con amenazas durante la última semana. Quería que lo supierais. ¿Amenazas? ¡Qué cabrones! ¿Qué idiota enviaría algo así? ¿Has hablado con la policía? No. No quiero a la policía aquí. De Pero momento... han amenazado a Erika. Esto es serio. Es... Joder, ya lo sabemos. Opinamos lo mismo que tú, pero no quiero a la policía aquí fisgoneando. ¿Así que crees que es mejor ignorar el tema? No es verdad, yo no he dicho eso. Lo que intento es... Lo solucionaré a mi manera. ¿Tu manera? ¿Cuál es ya tu manera? Ya sabes que... Sabes perfectamente que la policía no hará una mierda. Por favor, no quiero... ¡No hacen nada! ¡Dejadlo ya, basta! Por Dios, os comportáis como niños. Es posible que no reciba ninguno más. Así que cambiemos de tema. El próximo punto... 30 páginas. Señora Giannini, ¿cómo está Lisbeth Salander? ¿Está preocupada? Bien, dadas las circunstancias. ¿Qué opina de las acusaciones? No pienso hacer comentarios pero sobre para defenderla, punto. ¿Alguna opinión tendrá? No haré más Oiga, comentarios. No puede ignorarlo. Hola, niños. Hola. ¿Estáis bien? Sí. Siento llegar tarde. Me importa, veo que habéis cenado. Te traigo esto. Quizá te sirva. Es la autobiografía de Lisbeth. Bueno. ¿Y cómo la escribe? Eso no importa. Bill, ¿el administrador de Lisbeth? ¿Qué es? Es una grabación. Tienes que verla. Lisbeth me ha dado su permiso para que la uses en el juicio, si es necesario.
¿Quieres uno? ¿Salander se ha recuperado? Sí, consideramos que ya puede soportar el interrogatorio. Está recuperada físicamente. ¿Y eso qué supone? Pero psicológicamente no. Es un hecho conocido por todos que Salander estuvo varios años internada en un psiquiátrico. ¿En qué hospital estuvo? Lo que intento decir es que Lisbeth Salander sigue siendo una enferma mental. Yo no puedo aventurar un diagnóstico. Sin embargo, he solicitado a un experto un examen psiquiátrico. ¿Qué médico lo realizará? Lo realizará el doctor Peter Teleboria, jefe de psiquiatría del hospital San Estefan de... Peter Teleboria. Que supervisó el tratamiento. Qué sorpresa. De Salander hace años, por lo que creo que es el más cualificado para hacerlo. ¿Eso puede provocar que el juicio se posponga? No, no lo creo. La investigación policial está siguiendo su curso. El juicio será a principios de noviembre si no surge ningún imprevisto. ¿Estás asustada? Deberías estarlo. Krister. ¿Es el mismo morremitente? Sí. Ahora lo pagaréis todos vosotros. ¿Pero qué? ¿Se refiere a nosotros? ¿Está Mike rastreando al remitente? Bueno, sé que ha llamado a alguien, pero... Pero no tiene nada. Esto no te afecta solo a ti. Tenemos que llamar a la policía. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que nos pase algo. Primero tengo que hablar con Mike. Llamaré a la policía. No, no lo hagas, Krister. Yo soy... Soy la responsable. Yo he recibido los anónimos y no pienso hacer nada a espaldas de Mike. Tenemos que ser un equipo. Y estar unidos, sobre todo ahora. Yo llamaré a Mike. Este es el teléfono de Mike Blomqvist. Ahora no puedo atenderte, pero deja tu mensaje después de la señal. ¿Dónde coño te has metido? He recibido otro mensaje de esos y ahora no me amenazan solo a mí. Empiezo a estar preocupada. Llámame cuanto antes. Hola, Lisbeth. Quiero que sepas lo desolado que estoy al verte en esta situación. Y te aseguro que si estoy aquí es para intentar ayudarte. De modo que ahora espero que te muestres más abierta a que colaboremos tú y yo. Tengo la certeza de que llegamos a conocernos bien tú y yo. Aún recuerdo esos días. Eras muy obstinada. Una niña extraordinariamente difícil de tratar. Incluso me mordiste un dedo. ¿Te acuerdas de eso? Nunca entendiste que el contacto formaba parte del tratamiento. Suele crear cercanía y confianza. Especialmente con los niños. ¿No comprendes que soy la persona con más posibilidades de ayudarte, Lisbeth? ¿Todavía no? Hola, ¿aún estás aquí? Uh-huh. Te he llamado varias veces al móvil y no lo cogías. Estaba escribiendo, lo tenía apagado. El mismo remitente. Krister quería llamar a la policía, pero se lo he impedido. Tenemos que solucionar este problema, Mikel.
Tú y yo dirigimos esta revista. Nuestros empleados están bajo nuestra responsabilidad. Ya no se trata solo de ti y de mí. He contactado con uno de los amigos hackers de Lisbeth, Plaga. Oh, ¿eso es mejor que la policía? Vaya. Si alguien puede encontrar a quien nos envía, es él. Pero necesita tiempo. Es más eficaz que la policía. Y en cuanto demos con él... ¿Será cuestión de días? ¿De semanas? ¿Cuánto tiempo? Sinceramente, no lo sé. Supongamos que Millennium ha descubierto algo y vayan a publicarlo. ¿Qué pueden tener? En el peor de los casos, que tengan una copia del informe de Bjork. Es imposible que sepan a qué se dedica nuestro grupo. Bloomfist es peligroso. Y la revista también. Tal vez podríamos hundir su credibilidad. A cualquier coste, tenemos que poner fin a esto de una vez por todas. Llamó a nuestro servicio de urgencias a las 3:45. Luego se encerró en la planta de arriba. Tardamos 20 minutos en llegar. ¿Algún rastro? De eso se ocupa la policía. Nosotros estamos instalando un sistema de alarmas. Erika nos ha contado lo de las amenazas. Quizá estén relacionadas con lo de esta noche. Tengo a alguien rastreando las amenazas. No quiero implicar a la policía. Tienes que hacerlo. Quieren apartaros a los dos del juego, tanto a ti como a Erika. ¿En qué te basas? Aún no te has enterado. Tu alarma silenciosa se disparó esta noche. Estuvo en tu casa 17 minutos. ¿Cómo? Fuimos luego a revisar el piso. Y encontramos 180 gramos de cocaína dentro de uno de tus altavoces y 120.000 coronas en efectivo en tu armario. No me jodas, ¿qué? Intentan implicarte, Mike, ya que no pueden parar tu revista. ¿Lo habéis dejado allí? Hemos dejado el dinero y sustituido lo otro. Tengo que llamar a Erika. Estará durmiendo. Erika. Hola, soy yo. Hola. Ya me he enterado y lo siento mucho. ¿Quieres que vaya a verte? ¿Puedo ir ahora? No, prefiero que no vengas. Pero creo que tenemos que hablar. Quiero que nos veamos. Estoy agotada, necesito dormir un par de horas. ¿A las 3 te viene bien? En Sami escrita. Quedamos allí. ¿Di algo? Sí, claro, allí estaré. Bien. Adiós. Adiós. Chicos, voy a llevar estas páginas a la imprenta. Bien. ¿No sabemos nada de Erika? He hablado con ella hace un rato. Ha pasado una mala noche y necesitaba dormir. ¿Pero cómo está? Mejor. Joder, tengo que irme. ¿Ha recibido más amenazas? Habéis hecho un trabajo fenomenal, lo digo en serio. ¿Tomamos luego una copa? Tengo una cita en Samir's. Ya os llamaré. Veamos, todavía no estamos seguros de qué papel desempeñan estas personas en las actividades de la sección. Además, puede que haya más gente implicada en el asunto.
Los miembros clave han sido identificados y vamos a detenerles en una acción coordinada de la que ya os informaremos más tarde. Ahora son las 3 menos 10. Propongo una pausa y que nos veamos aquí dentro de una hora. ¿Hay alguna novedad? Clinton ha estado en diálisis. Y los demás, como siempre. Solo Jonas Sandberg ha hecho algo poco habitual. A las 10:30 se encontró con dos hombres en una pizzería de Brennan. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? No me suenan de nada. Tal vez de los Balcanes. Son los hermanos Nikolic. ¿Qué? Son Tommy y Miro Nikolic. Son serbios, pero vivían en Hudinge. Son muy peligrosos. Eran francotiradores en la guerra civil. Miro está en busca y captura por malos tratos. Pero se largaron a Serbia, así que... Miquel. Hola, Salim. Siento llegar tarde. ¿Cómo estás? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué no me llamaste anoche? No podías hacer nada. Llamé a Milton Security porque les necesitaba. Nos echamos atrás, Mike. Pierce grita. Es urgente, por favor. He parado la revista. He llamado a la imprenta. ¿Qué? ¿Cómo que la has parado? Pienso en Malin y en Krister. Me preocupa su seguridad. ¿Has llamado a la imprenta? No quiero sus vidas sobre mi conciencia. Es demasiado peligroso. Mierda. Miquel, te llaman por teléfono. No, ahora no puedo. Parece que es importante. Perdón. Resultó herido. Los hermanos serán acusados de intento de asesinato. Todo sale al revés. Malditos inútiles. He hablado con Krister y Mali. No pueden quedarse en la redacción. Hoy podíamos haber muerto. Los dos. No vale la pena morir. Por ningún trabajo.
No sabemos si solo querían matarte a ti, Miquel, o si también querían matar a Erika. Supongo que su plan era que la policía encontrara después la droga y el dinero en tu piso para relacionarlo todo con una especie de ajuste de cuentas. ¿Y vuestros compañeros? Tranquila, ellos... tranquila. De momento vamos a cerrar la redacción hasta que acabe el juicio. Y vamos a posponer la publicación de la revista. ¿Ah, sí? ¿No? Entonces os asignaré protección personal a los dos. No, yo no quiero a nadie vigilándome. Bueno, ya veremos qué ocurre. ¿Has contactado con ella? No, no he... Perdón. Miquel, ¿tú sabes algo más? No, lo siento. No puedo. En primer lugar, voy a solicitar que internen a Lisbeth Salander. Después, una pena considerable. Normalmente no suele ser al revés. No, sí, pero el informe psiquiátrico es tan claro que creo que no me queda otra alternativa. He barajado otras opciones y esta es la más justa. Muy bien, bien. Muchas gracias. El popular juicio contra Lisbeth Salander empieza hoy a las 13 horas aquí, en el juzgado de primera instancia de Estocolmo. Tendrá una duración estimada de 3 días y ha despertado un gran interés tanto en los medios como en el público. Durante la instrucción del sumario, tanto la policía como el fiscal han informado a los medios, pero la defensa se ha negado a ofrecer cuál. Estoy nerviosa. ¿Ya es la hora? Sí. No he podido dormir ni una hora. ¿Todo irá bien? Sí, claro. Lo harás muy bien. Seguro. Gracias. Nos vemos luego. Adiós. Pueden estar aquí. Mírala, no me extraña que la hayan acusado. Solo puedo lamentar que Lisbeth Salander no haya pronunciado una palabra en los 7 interrogatorios previos. Sin embargo, eso no debilita ninguno de los puntos de la acusación. Gracias. Bien, doy la palabra a la defensa. Gracias. La defensa rechaza absolutamente todos los cargos. Vamos a demostrar que las afirmaciones del fiscal son falsas y que mi cliente ha sido víctima de graves atropellos. Voy a solicitar que mi cliente sea declarada inocente, que se anule su declaración de incapacidad y que sea puesta en libertad inmediatamente. Gracias. De acuerdo, ¿el fiscal tiene algo que añadir? Verá, por varias razones quiero solicitar que la vista sea puerta cerrada. En primer lugar, para proteger el estado mental de una persona vulnerable, y en segundo, porque se revelarán detalles clasificados como secretos que podrían afectar a la seguridad del Estado. Hablamos esta noche. Bien.
Estoy presionado. Bien. En primer lugar, nos gustaría que aclarases los motivos que te llevaron a Koseberga para matar a tu padre, Alexander Salachenko. Ese silencio significa que no quieres contestar a mis preguntas. Las contestaré con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ¿puedes contestar? No ha preguntado nada. He preguntado si fuiste a Koseberga con la intención de matar a tu padre. No. Ha dicho que quería aclarar los motivos que me llevaron a Koseberga para matar a mi padre, Alexander Salachenko. No era una pregunta, era una afirmación donde adelantaba mi respuesta. No seas impertinente, contesta la pregunta. No. ¿No? ¿Por qué? Esa es la respuesta. Le golpeaste con un hacha en la cabeza, ¿es correcto? Sí. Fue herido de gravedad y sostengo que eso constituye un intento de asesinato. ¿Cuál es tu opinión? Son dos afirmaciones. ¿Sobre cuál debo tener una opinión? Sobre si atacar a tu padre con un hacha fue un intento de asesinato. No, en absoluto. Fue defensa propia. Gracias. Oye, avisa si quieres algo. No tendrás cigarrillos. Ni los sueñes. ¿Qué tal la protección? No me puedo quejar. Al menos no están dentro de casa. Erika. No pude hacerlo. Eres un egoísta y un idiota. Me quedaré en casa esta semana. Y la semana que viene también. Tengo que tomar una decisión importante. Salander, es la hora. La denominada autobiografía de Salander carece de credibilidad. En ella afirma cosas sobre varias personas tan absurdas que rozan el delirio. Y su forma de expresarse es otro síntoma de la esquizofrenia paranoide que padece Lisbeth Salander, es evidente. ¿Puede poner un ejemplo? Bueno, el más obvio de todos es la abrupta descripción de la violación que afirma cometió su administrador, el abogado Bjurman, hace unos meses. Describirla así, con tanto lujo de detalles, es un ejemplo clásico de las
fantasías grotescas que a menudo demuestran muchos niños. Sin embargo, Lisbeth Salander no es una niña, es una mujer adulta. Bueno, creo que todavía está por determinar exactamente en qué nivel mental se encuentra en este preciso momento. Pero en edad es una adulta. Eso es todo. En 1993, Lisbeth fue recluida a la fuerza en el Hospital San Stefan de Uppsala. Y durante los años que permaneció allí, usted era el responsable, ¿correcto? Sí, así es. ¿Y cuántos días estuvo inmovilizada? Quiero decir, atada a la cama. Ahora mismo no lo recuerdo. No creo que fueran muchos. Por favor, haga un esfuerzo por recordarlo. Aproximadamente 30, pero no entiendo la relevancia de la pregunta. Lisbeth Salander afirma que fueron 381. Eso es una fantasía que se cae por su propio peso. ¿Entonces no estuvo atada a la cama durante más de un año de los dos que permaneció allí? No, claro que no. La defensa ha solicitado en repetidas ocasiones el acceso al historial clínico de Lisbeth del periodo en el que estuvo internada en San Stefan, sin resultado alguno. ¿Puede explicar por qué? Porque ese material es confidencial. La normativa lo exige y es una forma de proteger al paciente. Una abogada como usted debería saberlo. Aquí tengo una copia del historial clínico de Lisbeth Salander de dichos años, 1993 y 1994. Aquí consta claramente que Lisbeth Salander estuvo atada durante 381 días. Abogada Giannini, debo preguntarle qué relevancia tiene eso para el caso. Quiero demostrar que Peter Teleborian no está diciendo la verdad y que por abogada tanto... Abogada Giannini, le recuerdo que no puede utilizar los historiales clínicos de 1993 y 94 como prueba para cuestionar la credibilidad de Peter Teleborian. Lo comprendo. Me sentí como una idiota. Y cuando el fiscal presente el informe de Teleborian, no voy a poder rebatirlo. Ni una coma. Volverán a meterla en el psiquiátrico y no puedo hacer nada. ¿Qué es esto? Los archivos del ordenador de Teleborian. Una copia USB. Uf. Perdona, pasa.
¿Qué contiene? Lo que necesitáis. Más un montón de mierda. Pregunta cerdo. Annika, tengo lo que necesitas. La implicación de Teleborian en la sección. Gracias. Hay varias versiones del informe psiquiátrico con fechas falsas, correspondencia entre ellos. Sí, espera. Todo. Annika. Oh, ya era hora, menos mal. Toma. Por Dios, Miquel, no me va a dar tiempo a leerlo todo. Léelo en la comida. Las fechas y los testimonios son lo más importante. Aquí están las copias. Bien, gracias, estupendo. Oye, ya hablaremos. Hasta luego. Te recluyeron en San Estefan después de rociar con gasolina a tu padre y prenderle fuego. Sí. ¿Por qué lo hiciste? Porque había maltratado a mi madre durante años. El 12 de junio del 93 le pegó tal paliza que quedó discapacitada. Daño cerebral permanente. ¿Se lo contaste a alguien? Sí. A los policías que me interrogaron. A los servicios sociales, a un cura y a ese cerdo. Cuando llegué a San Estefan, intenté explicarle lo que había pasado. Pero dijo que eran fantasías mías y ordenó que me ataran a la cama. Eso es un disparate. Es otro claro ejemplo de que su cliente carece de la capacidad de distinguir entre fantasía y realidad. Mientes, cerdo de mierda. Lisbeth Salander, no toleraréis el lenguaje en el tribunal, ¿de acuerdo? Bien, ahora me gustaría pasar a los abusos sexuales por parte del abogado Nils Bjurman y de los que fue víctima mi cliente. Protesto, eso no viene al caso. Además, es una afirmación totalmente absurda, sin ninguna prueba que la apoye. Claro que viene al caso, como ejemplo de los atropellos cometidos contra los derechos de Lisbeth. Tengamos en cuenta que Frederick Clinton podría estar en diálisis, o sea, en el hospital Karolinska. Ahí tenéis un dossier con toda la información. Vuelvo a repetirlo. Grupo 1, Bublansky. Grupo 2, Svensson. Grupo 3, Modic. Grupo 4, Figuerola. Grupo 5, Homberg. Para cualquier pregunta o aclaración, dirigíos al jefe operativo correspondiente. Suerte. ¿Sigues afirmando que el abogado Nils Bjurman te ató y te violó? Sí. ¿En tal caso, cuándo ocurrió? En tal caso, no. Fue el martes 18 de febrero de 2008. Y el viernes 7 de marzo. Puede leerlo en mi autobiografía. ¿Denunciaste esas violaciones? No. ¿Por qué no? La policía nunca me ha escuchado cuando he intentado contarles algo. ¿Fuiste a ver a algún médico para que examinase esas supuestas lesiones? No. Pero por lo menos le contarías a alguien lo que te había ocurrido. No. El difunto abogado Nils Bjurman nunca fue condenado, ni denunciado a la policía por ningún delito, ni objeto de investigación alguna. Sin embargo, es mi cometido recordar que a Lisbeth Salander se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide. Pasó varios años en una clínica psiquiátrica y está bajo tutela desde que cumplió los 18 años. Y por mucho que lo lamentemos, había razones fundadas para ello. Lisbeth Salander tiene una concepción totalmente distorsionada del mundo, que se manifiesta con total claridad en dicha autobiografía. En ninguna otra parte resulta tan patente su falta de contacto con la realidad, y precisamente me baso en eso para poner en duda la credibilidad de sus afirmaciones. ¿Ha terminado el fiscal? Sí. Gracias. Entonces, la defensa puede presentar sus pruebas. Gracias. Peter Teleborian afirma
que Lisbeth Salander miente cuando dice que fue violada por el abogado Nils Bjurman. Y el fiscal opina lo mismo. Muy bien. Ahora van a ver un documento gráfico que demuestra que lo que ha dicho Lisbeth es verdad. Dime, ¿cuándo se hizo esta grabación? El 7 de marzo de 2008. Utilicé una cámara oculta. Violado antes. Me obligó a practicarle sexo oral. Y me exigía más sexo cada vez que le pedía mi dinero. Fue la única manera de conseguir pruebas. Así conseguí que me dejara en paz. Bien. Haremos un receso de una hora. Siento llegar tarde. No importa. Gracias. Disculpe, abogada, pero ¿se trata de documentación nueva? No, es la misma que el tribunal ya tiene en sus manos, aunque con algunas diferencias que considero determinantes. Entonces le cedo la palabra. Gracias. Bueno. Ahora nadie puede negar que Lisbeth fue víctima de graves abusos sexuales por parte de su administrador, el abogado Nils Bjurman. Una persona en quien ella creía que podía confiar. Y como ya dije antes, esto refleja todos los abusos que ha sufrido. Abusos físicos, psíquicos y judiciales. Señor Bjurman, queda detenido. Y la persona sobre la que recae gran parte de la responsabilidad es el doctor Peter Teleborian. En el año 1993, junto a Gunnar Bjork, que colaboraba con un grupo ilegal dentro de la Policía de Seguridad, escribió un informe psiquiátrico destinado a internar a un testigo peligroso, Lisbeth Salander. En una clínica psiquiátrica. Esto es un ultraje. ¿Cómo se atreve a acusarme de una barbaridad semejante? Pero ahora tengo yo la palabra. Y todo ocurrió después de que rociara con gasolina a su padre, Alexander Salechenko, en un intento desesperado de salvar a su madre de los malos tratos. Pero los que protegían a Alexander Salechenko se ocuparon de silenciar el suceso y clasificaron la investigación como secreta. Y con la ayuda de Teleborian se ocuparon de encerrar a Lisbeth en el hospital San Estefan de Uppsala. ¡Se acabó! ¡Esa es una acusación infame! Yo hice todo lo posible por ayudar a esa chica. Intentó matar a su madre. El doctor Peter Teleborian presentó al tribunal su nuevo informe psiquiátrico, con el único objetivo de volver a recluir a Lisbeth Salander en esa institución.
E igual que en 1993, ese informe es falso. ¡Por Dios! ¡Eso es totalmente...! Le ruego que no vuelva a interrumpir y deje hablar a la defensa. Gracias. Gracias. El informe se basa supuestamente en las observaciones que realizó a mi cliente. Observaciones realizadas desde que fue trasladada a la prisión de Cronenberg el 6 de octubre y que terminaron el 5 de noviembre. ¿Es correcto, doctor Teleborian? Llamo a dos testigos. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡Quietos, no se muevan! ¡Policía, suelte el arma! Bien. ¿Reconoces este documento? Sí. Es el informe psiquiátrico de Lisbeth Salander, escrito por Peter Teleborian. Aunque... hay tres versiones. La primera del 20 de septiembre. La segunda del 1 de octubre. Y esta es la tercera, fechada el 6 de octubre. Tú me entregaste estos documentos. Y he observado que la versión del 1 de octubre es prácticamente idéntica al informe que leyó Peter Teleborian ante este tribunal ayer, fechada el 5 de noviembre. Creo que es algo digno de atención. Mi conclusión es, por lo tanto, que Peter Teleborian escribió estos informes antes de ver a Lisbeth Salander y que carecen de credibilidad. Comisario Edklind, ¿es cierto que recibió estos informes psiquiátricos de Michael Blomqvist? Sí. ¿Y qué conclusión sacó usted al leerlos? Pues que son falsos, ya que fueron elaborados mucho antes de que Peter Teleborian pudiera ver a Lisbeth Salander en la prisión de Estocolmo. Además, lo hizo en colaboración con Jonas Sandberg. Eso es falso. ¿Es falso? No, no lo es. Los documentos están fechados y hay una amplia correspondencia electrónica entre Peter Teleborian y Jonas Sandberg que lo demuestra. Este pertenece a un grupo no reconocido que existe dentro de los servicios de seguridad del Estado desde mediados de los 70 y que protegía a Alexander Salachenko. El mismo grupo que tomó la decisión de recluir a Lisbeth Salander en el Hospital San Estefan en 1993. Jonas Sandberg es además una de las 10 personas que han sido hoy detenidas por el fiscal general del Estado. Es sospechoso de participar en el asesinato de Gunnar Björk y posiblemente en otro asesinato. Tenemos muchas pruebas y varias confesiones. Doctor Peter Teleborian, ¿tiene algo que añadir? Hay dos agentes de policía esperando ahí fuera. Van a llevarse a Peter Teleborian para interrogarle. ¿Por qué razón? Será detenido por un delito grave contra la ley de pornografía infantil. Para ser más preciso, por la posesión de cerca de 8.000 fotografías y vídeos pornográficos de niños en su ordenador. Confiscamos este ordenador. Por favor, venga conmigo. Gracias.
Bien. El tribunal todavía no ha podido evaluar la información presentada a estas últimas horas, pero no hay ningún motivo para retener a Lisbeth Salander y queda en libertad. Estás libre a la espera de la sentencia. ¿Seguro que no quieres venir a Millennium? Sí. Me puedes dejar en Fulkungatan. Sabes que se lo debes a Mike, ¿verdad? Sí. Pero... sí. ¿Cómo contacto contigo? ¿Quedan asuntos pendientes? Envíame un email. Muy bien. ¿Qué opinas del veredicto? Bueno, la justicia prevalece. ¿Vais a celebrarlo? Por supuesto. Dime, Miquel, ¿qué planes tienes? ¡Venid todos! ¡Ya empieza! Espera. Llamada a la sesión. Sospechosas, entre otras cosas, de asesinato. La organización, que operaba desde este edificio en Estocolmo, estaba además implicada en los graves atropellos a Lisbeth Salander. La historia se remonta a los años 60. La sección se fundó con el objetivo de velar por los intereses de la nación. Formalmente no existía y ejercía sus actividades desde este edificio en Osterman. Todo hace suponer que ni siquiera el jefe superior de la Policía Nacional conocía su existencia. A mediados de los años 70, la sección reclutó un espía soviético importante que pidió asilo en Suecia. Lisbeth ha quedado libre a la espera de la sentencia. Eso significa que habrá una sentencia absolutoria. ¿Un inventario de bienes? La herencia de Salachenko. No quiero nada de ese cerdo. Ya. Pero ya eres legalmente competente, así que necesito tu firma para demostrar que la has recibido. Son más de 300.000 coronas más la finca de Goseberga, valorada en 1,500,000. No quiero ni tocarlo. Y aún queda esto. Una vieja fábrica de ladrillos en las afueras de Nortalia. Solo el solar vale 150.000 coronas. Bien. Véndelo y da el dinero a Caridad. Por lo menos deberías leerlo. Luego puedo venderlo. Mike pregunta por ti.
Pizza Busola. Aquí tiene. Gracias. Adiós. Adiós.
mereces morir, maldito hijo de puta. ¿Servicio de información? Buenos días. ¿Puede darme el número del club de moteros de Svavelhof? ¿Quién es? No te importa. ¿Te interesa Ronald Liederman o no? Vale, te escucho. Asesino de policías, Ronald Liederman, está en la fábrica de ladrillos de Nortalia. Esos tipos de las motos quieren matarlo. Van fuertemente armados. Se lo ha cargado. ¿Ah, sí? Y poco después llegó la policía y los detuvo a todos. Gracias por todo. De nada. Gracias a ti. Ya nos veremos. Nos vemos. Por supuesto.